Muy buenas tardes, ya estamos iniciando nuestro espacio dedicado a los deportes al mediodía. Hoy el presidente del Comité Olímpico, Tomás Bach, visitó varias instalaciones deportivas donde se compite en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. Precisamente en el centro de entrenamientos donde se desarrolla el boxeo, el presidente del Comité Olímpico Internacional presenció la pelea del multimedallista olímpico Julio César Lacruz. Allí ofreció declaraciones a nuestros enviados especiales. No espero mucho que los atletas de Cuba, entonces mucha suerte por los atletas cubanos aquí por la calificación por los Juegos Olímpicos París 2024. Muchas gracias. ¿Qué le ha parecido ser en Chile como sede de estos Juegos? Lo que he visto es muy bien, las preparaciones están muy bien. He visitado algunas facilidades y todos los atletas parecen de estar muy contentos. Y eso es lo más importante. Espero mucho que los atletas cubanos son contentos también. Antes los Juegos y entonces más después de los Juegos. ¿Cómo ve usted el camino hacia los Juegos de París? ¿El camino? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ve usted? Camino, todo el mundo espera a los Juegos Olímpicos de París porque estará la primera ocasión por todo el mundo de asemblar personalmente. Y las preparaciones a París van muy bien y por eso esperamos también a una equipa fuerte de Cuba a París. Hoy en el debut del béisbol en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, la selección cubana derrotó a Colombia con marcador de 4-3. Renner Rivero se llevó la victoria, mientras Fran Abel Álvarez se anotó el punto por juego salvado. Por los cubanos, Roberto Baldoquín despachó batazo de vuelta completa. El enviado especial de la prensa cubana, Hernández Luján, obtuvo declaraciones de varios de los protagonistas. Sí, fue un partido difícil desde los primeros innings. Gracias a Dios nuestro abridor pudo hacer excelente trabajo, los relevos hicieron excelente trabajo y bueno, ya la mesa estaba servida para el noveno inning, para llegar y hacer un buen cierre y que el equipo pudiera darse la victoria. ¿Habías estudiado el equipo colombiano? Sí, desde ayer estuvimos viendo ahí el scouting de ellos, gracias a nuestro jefe de scouting nos pasaron las informaciones y pudimos reunirnos y ver todo el scouting del equipo de Colombia, excelente bateador y bueno, gracias a Dios salió el resultado. Sencillamente fui a golpear la bola para donde sea y correr fuerte, ¿no? Yo pienso que me metí abajo en el conteo con el slide, fui por él y me lo tiró muy malo, pero nada, lo importante es que se hizo el trabajo. De lo que has visto hasta el momento en el torneo, parece asequible que Cuba pueda llevarse la medalla de oro. ¿Qué te parece México? Pues no, todos los equipos, ya vimos el juego hoy contra Colombia, todos los equipos están parejos, tienen buenos jugadores y pienso que nada va a ser regalado ni fácil, sencillamente nosotros estar enfocados y seguir haciendo el trabajo. Nada, o sea, es algo muy importante, ¿no? Ya que vinimos a discutir la final y dar adelante, bueno, el equipo estaba motivado, ya lo viste, o sea, estamos empezando ahora, los van saliendo poco a poco y creo que sí, que lo importante es que ganamos. ¿Se va el oro para Cuba? Sí, claro, seguro, estamos en eso. No, me siento súper contento, gracias a Dios las cosas están saliendo bien, salió la victoria, que es lo más importante del equipo y nada, hay que seguir fajado porque este es el principio de para ir a por el oro. ¿Incómodo el picheo colombiano? No, es un picheo bastante bueno, hay bastante calidad aquí en estos panamericanos, ¿sabes? Y hay que afrontarlo con el mayor reto posible. ¿Cuánto le aporta día a día su experiencia como profesional a Baldoquín con el equipo Cuba? Bueno, yo pienso que eso es un aporte bueno, positivo para el equipo, ¿sabes? Ya que uno ha podido estar varios años en la liga profesional, ¿sabes? Y los muchachos lo aportan bien.
También esta mañana en el boxeo de los Juegos Panamericanos será abanderado de nuestra delegación Julio César La Cruz en la división de los 92 kilogramos. Obtuvo su primer triunfo sobre el ring al derrotar al norteamericano Jamar Talley por decisión unánime de 5-0. Mientras la guantanamera Jacqueline Estornel cayó 5-0 ante la mexicana Vanessa Cruz. Ahora el boxeo de la mayor de las Antillas tiene 2 triunfos y par de reveses. También esta mañana Anisley García en la plataforma 10 metros con puntuación de 513,45 se clasificó quinta para la final de este deporte. Este viernes 20 de octubre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile quedarán oficialmente inaugurados los Juegos Panamericanos 2023. Coincidentemente, la gran fiesta del deporte que nos une a todos también se desarrolla en el Día de la Cultura Cubana. Este 20 de octubre, cuando la isla toda celebra el Día de la Cultura Cubana, justo en esta fecha quedará encendido el pebetero que deja oficialmente inaugurado los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. El 20 de octubre es fecha cardinal en la historia y la consolidación de una identidad. Desde aquel octubre de 1868, Cuba se ha levantado con el llamado al combate diario, con la sentencia de que morir por la patria es vivir. La delegación de más de 380 atletas que en Santiago de Chile nos representan compiten en un difícil escenario, pero llevan consigo la historia escrita por Juan Torena y Ana Fidelia, por Stevenson y Horta, por Eric López o Leonardo Mackenzie. Cuba toda tiene la atención puesta en los Juegos Panamericanos y cada triunfo de nuestros atletas llenará de alegrías a este pueblo que entonará con orgullo el himno que Perucho Figueredo compartió con los bayameses en aquella mañana del 20 de octubre de 1868. Es el Día de la Cultura. Es la fecha donde cristalizó la simbiosis que nos ha marcado como cubanos y el deporte, que es también cultura e identidad de este pueblo, encara el reto de Santiago de Chile y a ellos, nuestros atletas, la patria os contempla orgullosa. Así nos despedimos en este mediodía. Las buenas tardes para ustedes y Agdiel, la felicitación también por el Día de la Cultura.